Dicen que hay un libro para cada persona, quizá para cada momento de la vida de una persona. Los libros nos hacen crecer. De hecho, yo he crecido con los libros. Gracias a ellos puedo vivir vidas diferentes, ser protagonista de historias increíbles, lejanas y apasionantes. Los libros son un tesoro inagotable y hay un lugar donde ese tesoro se protege y aguarda a que tú y yo lo encontremos. Ese lugar es la biblioteca. Desde 1986, año en que se creó el Patronato Municipal de Cultura, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha convertido el área de bibliotecas de la ciudad no solo en uno de los pilares de la política cultural del municipio, sino en todo un referente nacional. Desde el principio, en Fuenlabrada se ha optado por la creación de una red de bibliotecas descentralizada que dé un servicio cercano, integral y adecuado a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito de la lectura. Actualmente, nuestra ciudad cuenta con 7 bibliotecas distribuidas por diferentes barrios: Antonio Machado, El Arroyo, Fernando de los Ríos, Parque de la Paz, Tomás y Valiente, Loranca y la más reciente, la Biblioteca Pública Municipal José Manuel Caballero Bonal. Es decir, Fuenlabrada cuenta actualmente con una biblioteca por cada 29.000 habitantes, porcentaje que refleja claramente la apuesta del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el desarrollo cultural. Nuestra red de bibliotecas públicas municipales alberga en su conjunto más de 209.600 títulos, 150 cabeceras de publicaciones periódicas, entre diarios y revistas especializadas, y cuenta con 1.400 puestos de lectura. Los ciudadanos conocen y utilizan cada vez más ese gran patrimonio, y prueba de ello son los 47.318 socios del servicio de préstamo de libros, los 157.100 préstamos anuales registrados y los más de 1.000.000 de usos anuales. Aunque estos datos constatan la excelencia de la red de bibliotecas de Fuenlabrada, su principal seña de identidad es la relación con los ciudadanos: activa, dinámica, integradora. El programa de animación a la lectura se ha constituido a lo largo del tiempo como la mejor invitación posible al apasionante mundo de los libros en nuestra ciudad. Sus actividades son tan numerosas y diversas que es difícil enumerarlas todas, pero, sin duda, muchas de ellas brillan con luz propia. Es el caso de los encuentros con escritores e ilustradores y los cafés literarios. Gracias a estos dos programas, tanto el alumnado de los centros educativos como el público adulto pueden profundizar en el disfrute y el conocimiento de obras concretas, poner en común con los propios autores las conclusiones extraídas, formular preguntas e incluso debatir sobre los significados y formas literarias escondidas en cada una de las obras. El prestigio creciente de estas actividades ha permitido que algunos de los mejores escritores españoles de nuestro tiempo se hayan acercado a Fuenlabrada a compartir su obra con nosotros. Cada año, más de 20.000 niños y adolescentes de la ciudad se sumergen en el fascinante universo de los libros a través de los encuentros con escritores. Sin duda alguna, el programa más singular, relevante y prestigioso de nuestra Feria del Libro. El programa de animación a la lectura, de vocación transversal, se dirige a todas las edades, pero presta especial atención a los más pequeños. De ahí que nuestras bibliotecas cuenten con las bebetecas, un espacio de diversión en el que los niños y niñas de más corta edad empiezan a familiarizarse con la lectura, con los libros y con las bibliotecas. Esta es también la finalidad del programa Cuánto Cuento, que consigue que la literatura oral y la escrita se fusionen creando un vínculo enriquecedor y duradero. Estos vínculos se prolongan a edades más avanzadas, con los cursos de formación de usuarios, a través de los cuales el alumnado de los institutos de la ciudad obtiene la preparación necesaria para sacar el máximo partido a sus bibliotecas y los servicios que ofrecen. El préstamo de libros, el servicio multimedia que incluye música y películas, o los puestos de acceso libre a Internet. La red de bibliotecas públicas municipales es un modelo vivo y en constante crecimiento y evolución,
una nueva biblioteca pública, la Biblioteca José Manuel Caballero Bonal, se incorpora a este proyecto, situada en un barrio joven y en crecimiento. Esta biblioteca representa la vitalidad de un proyecto cultural que se expande hacia el futuro y que progresivamente incorpora las nuevas tecnologías en la búsqueda de la democratización de la cultura y del conocimiento. Yo he crecido con cientos de libros, pero hay uno, el gran libro de la ciudad, donde está escrito nuestro futuro. Este libro también se guarda en los estantes de nuestras bibliotecas y los fuenlabreños y fuenlabreñas seguiremos siendo los verdaderos protagonistas de cada una de sus páginas.